Porque usted sabe que hay veces uno se ocupa, se por ahí en alguna cosa, y cuando uno lo busca a los muchachos, hay veces no están, hay veces también los estudiantes también juegan su rutina y se van, hay veces uno cree que están en la escuela o en el colegio, hay veces que no están, andan haciendo cosas que no son de vida. ¿Por qué las autoridades, qué sé yo, de la parte del sur de Colombia, por qué no intervienen y la clausuran, no? Porque si es una radio ilegal, no tiene con todos los requisitos de ley. Sin embargo, la autoridad militar adelanta operativos por tierra y aire para tratar de impedir que este grupo subversivo siga intimidando a la población. Tenemos, vemos de dónde salen las señales, las ondas. Sin embargo, esta radio me parece que se mueve, se moviliza. Entonces es difícil localizar. El mismo ejército colombiano no ha podido localizar a la emisora. Para el ejército no parece ser tan dramática la situación. Advierten que permanecen atentos a impedir cualquier incursión de los grupos al margen de la ley. No es que va a desembocar en algo que nos va a afectar, a destruirnos, no. Al contrario, hay que controlarlo y hay que tratar de contrarrestar esos mensajes que mandan y que pueden nuestros jóvenes claudicar pensando que es algo bueno. Y aunque las familias sienten la presencia del ejército ecuatoriano que los custodia, lo que más los atemoriza es que los mensajes de las FARC no los pueden detener y que incluso ingresan hasta el interior de sus casas, ya no solo en la radio, sino en los teléfonos celulares. Un televidente que nos sigue a través del Twitter, cuando supo que íbamos a tratar este tema esta noche, pues nos puso en alerta y mencionó que en Venezuela también es escuchada la voz de los criminales a través de ondas radiales. Pues quisimos retomar el tema que el pasado 5 de marzo presentó este programa nuestro tuitero. Gracias por recordárnoslo. La noche denunció la existencia de una emisora, Antorcha Estéreo. A través de esta señal radial, el grupo criminal del ELN también alentaba a sus tropas. Así que también queremos presentarles este informe. En Colombia es común el uso de las radios clandestinas para impactar a la población con supuestos mensajes revolucionarios y aumentar su pie de fuerza. El pasado 5 de marzo, el programa La Noche reveló los mensajes que emitía una emisora desde la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. La señal estaba adscrita al Ejército de Liberación Nacional, grupo terrorista, considerada la segunda guerrilla del país. Estás escuchando la señal insurgente del Ejército de Liberación Nacional. Mensajes revolucionarios y llamados al reclutamiento estaban al orden del día en la programación de Antorcha Estéreo, como se identificaba esta radio clandestina. Juventud cucuteña, como usted, un estudiante, pimpinero, vendedor ambulante, pero hoy orgullosamente hago parte del Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar. Amo a mi patria, a esta ciudad roja y negra que me parió, y mi lucha es por todos los pobres de Colombia. Decídete a tomar el mismo camino que tomó Simón Bolívar o el comandante Ernesto Che Guevara. Ingresa a las filas insurgentes del ELN y construyamos juntos un nuevo mañana. Incluso con tono noticioso, Antorcha Estéreo informaba así sobre sus enemigos paramilitares. Somos revolución, construimos poder y triunfaremos. 1:29 en la tarde, hora de un avance noticioso del sistema informativo Patria Libre Simpal del Ejército de Liberación Nacional. Atención, se fugan de la cárcel de La Picota en Bogotá a los cabecillas narcoparamilitares Tribilín y Cuchillo. Tribilín y Cuchillo se habían acogido al proceso de paz que la seguridad democrática o antidemocrática les ofreció en contraprestación a su apoyo económico, electoral y a las masacres y asesinatos de familias enteras que cometieron para que el uribismo pudiera asumir la presidencia. Señores ministros, usando un poco de su tiempo para ir terminando y redondeando, ministro de Seguridad Interna y Externa, almirante Homero Arellano, ministro ecuatoriano, con toda franqueza quiero preguntarle lo siguiente: ¿cuándo ha habido bombardeos en Francalí por parte de las fuerzas aéreas colombianas contra campamentos de esta organización criminal y considerada terrorista en Colombia, en varios países de América Latina, en la Unión Europea, en Estados Unidos, y caen menores
y quizás sus menores puedan tener nacionalidad ecuatoriana. Vemos un presidente Correa muy enfático reclamando por sus nacionales. Entendemos que él está defendiendo los intereses de las personas, de sus ciudadanos. Pero ¿cuándo el presidente Correa va a rechazar de esa manera enfática también esta invitación de las FARC a reclutar a los jóvenes, a lo más preciado de la sociedad ecuatoriana, que son los jóvenes, a esas filas de la violencia? ¿Usted cree que va a haber algún pronunciamiento futuro del presidente Correa? Bueno, es importante, Claudia, también reconocer que en el manejo de los presidentes, en el caso nuestro, los ministros de Estado, yo soy un ministro de coordinación que coordina Ministerio de Defensa, del Interior, de Relaciones Exteriores, de Justicia, de Riesgos, la Secretaría Nacional de Inteligencia. Todos ellos son ministerios de mi coordinación, es decir, la política del gobierno está también a través de nuestra voz. Es importante entonces que no se tenga duda alguna de que el presidente Correa tiene instrucciones claras en este sentido. Nos duele mucho la situación de violencia que durante años nuestro pueblo hermano de Colombia ha atravesado, pero hemos sido enfáticos en rechazar a estos grupos delincuenciales, a estos grupos que realmente a base del terror han actuado más allá de la denominación y de la polémica sobre este tema. La actitud del ecuatoriano, la actitud del gobierno, la actitud de sus fuerzas armadas ha sido firme, ¿no? Nosotros estamos... Sí, ministro, pero no hemos escuchado al presidente Correa rechazándolo enfáticamente, como en otras ocasiones pues ha rechazado otras cosas. ¿Por qué no? Porque en esta ocasión solamente le da una orden a su gente y no lo rechaza públicamente. Es como una pregunta que cualquiera se podría hacer. ¿Por qué no sale y dice, yo rechazo que pretendan que a los jóvenes de mi país los involucren con violencia, a esos grupos violentos? ¿Usted cree que sí habrá un pronunciamiento del presidente? Bueno, el presidente lo ha hecho en muchas ocasiones. Este es un tema que realmente a nosotros no es que no nos preocupe, es un tema nuevo. Nosotros aspiramos a que sean estas iniciativas que fracasen, ¿no? Estas iniciativas de estos grupos que como ustedes mismos lo han calificado, son esfuerzos digamos de una situación extrema en la que ellos viven, y ojalá el tema para la capacidad de ellos vaya disminuyendo. Pero estamos aquí los ministros, he recibido una invitación de un momento al otro acá, no conocía, yo vine acá a Cuenca a un gabinete de seguridad justamente, pero he tenido esta grata sorpresa de conversar con ustedes, de conversar con nuestro colega ministro que sabe de la decisión ecuatoriana. Tan pronto los embajadores se han digamos activado, por ponerlo así el término, y nuestras relaciones se han reanudado como siempre fueron, tan calurosas, tan de pueblos hermanos. Hemos ratificado nuestras decisiones respecto de estos grupos de irregulares, ilegales, delincuenciales. Hemos ratificado nuestra necesidad de patrullar, de intensificar y de intercambiar informaciones, de manera que no debe quedar, Claudia, la menor duda de que esas son instrucciones que parten desde la propia autoridad, desde el señor presidente, ¿no? Pues señor ministro, muchas gracias. Usted ha sido muy amable. El señor ministro de Defensa colombiano, Rodrigo Rivera, como siempre también, muchísimas gracias. Un tema de mucha sensibilidad y ojalá algún día estas emisoras sirvan es para transmitir mensajes de progreso, de optimismo y de respeto al derecho internacional humanitario. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, Claudia, mi colega, el ministro ecuatoriano, Homero, todo nuestro afecto y la confianza de que juntos, nuestros pueblos, nuestros gobiernos, podremos vencer todos estos desafíos y terminar muy pronto esta pesadilla terrible que hemos vivido por tantos años en Colombia. Interesantísimo tener las reacciones, las perspectivas de los gobiernos de Ecuador y de Colombia sobre una noticia tan delicada y tan preocupante. A todos nuestros televidentes, como siempre, los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter, @segurizati_ntn24. Nosotros seguiremos encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia con los protagonistas de ella. Que descansen, feliz noche.